Libro de Hechos, capítulo 20, y leemos el versículo primero en adelante. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y, habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas asechanzas por los judíos, para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y, abrazándole, dijo: «No os alarméis, pues está vivo». Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quío y al otro día tomamos puerto en Samos. Y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Bien, este pasaje, enseguida os daréis cuenta que es un pasaje descriptivo. Es muy característico de la manera que tiene Lucas de narrar. Entre otras cosas, sabemos que Lucas es médico, en su manera de tratar asuntos se le puede ver con esas características, y podemos ver también que debió de ser un hombre viajero, un hombre de su tiempo, y nos da una descripción de todos los sitios donde van parando, nos hace una descripción ligera pero completa de los proyectos de Pablo, de las decisiones que ha de tomar y algunos otros detalles. Es muy interesante que pudierais dedicar tiempo a poder este libro de viajes, hacerlo parte vuestra y poder disfrutar. Es uno de los libros que requieren de nosotros un mapa. La mayoría de nuestras Biblias, de nuestras versiones, tienen unos mapas al final y podéis ver, unas veces son mejores que otros, con mejores colores, pero podéis ver los diferentes sitios y las vueltas que Pablo puede dar, y a la misma vez poder ver las circunstancias históricas de aquellos momentos, los conflictos de hacer esos largos viajes por mar y por tierra, y cómo es a veces mejor hacerlo de una manera u otra. Simplemente es por la pasión de la lectura, pasión de los viajes, de la geografía, de la historia. No todos de vosotros tenéis este interés, al menos me alegraría sencillamente que leyerais el libro de Hechos, de vez en cuando. Estaba pensando, cuando estábamos leyendo este
largo mensaje que que Pablo está trayendo, como algunos, porque Pablo se alargaba. Este joven sentado en el quicio de la ventana se cayó porque se durmió. No os preocupéis, no vamos a pasar de media hora, así que podéis hacer el esfuerzo de no dormiros. Prescribe este libro normas para nosotros, este pasaje en lugar, como el resto del libro de Hechos. El libro de Hechos es una narración que nos va describiendo, pero hay leyes. Todos estos detalles que Lucas va trayendo aportan algo específico para nosotros. Prescribe normas. Al menos los ejemplos que nosotros podemos ver en la vida de Pablo, en el inicio de la iglesia, en estos 2 años que llevamos viendo este libro de Hechos, tenemos que decir que sí, ya sean normas directas, ya sean ejemplos que nos dejan, son normativa también para nosotros, de las que podemos aprender de manera directa o de manera indirecta. Por eso, leer este pasaje y aprender de él y buscar si de alguna manera tiene principios para nosotros para aplicarlo. Lo primero que hace Lucas y que llama nuestra atención, puede llamar nuestra atención, es la lista de nombres. Podéis pensar cómo en cierto momento Lucas ha decidido escribir un libro para que sea conocido por las iglesias y que la gente pueda saber el origen de la iglesia, los viajes de Pablo, como que también estuvo señalando el trabajo de Pedro, el apóstol. Y aquí, en medio de todo ello, incluye el equipo de Pablo. No nos dice cuándo fueron incluidos todos estos nombres, y sabemos, por ejemplo, de Timoteo, que lo vemos desde el segundo viaje, quizá el primero se convirtió, en el segundo lo trajo, no tenemos muchos detalles de ello, pero aquí nos trae una lista de nombres. Nos dice de Sópater, que venía de Berea. Ir al capítulo 17, versículo 10, y podréis ver en el segundo viaje cómo pasan por Berea haciendo la obra. Más adelante nos habla de Tesalónica, también en el capítulo 17, capítulo 19, de Aristarco y Segundo, eran de Tesalónica, nos dice. Gallo era de Derbe. Timoteo, en el capítulo 16, nos dice que era de Listra. Luego tenemos a Tíquico y Trófimo, que venían de Asia, quizá incluso del mismo Éfeso, porque en el capítulo 21 podéis encontrar detalles también de ellos, de Trófimo. En el versículo 5 no nos dice quién, pero sí podemos entender que ahí aparece Lucas, ¿no? Dice en el 5, estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, y nosotros, Lucas está incluyendo en medio, también era parte de ese equipo. Y también podemos ver de Erasto, más adelante, en el capítulo 19 nos había hablado también de él, de este hombre. Fijaros en la lista, fijaros en los lugares. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? ¿Qué es lo que nos está mostrando? Bueno, Pablo ha ido levantando iglesias en el primer viaje, ha ido fortaleciendo iglesias en el segundo viaje, tuvo una visión de parte del Espíritu para ir otra vez a una zona un poco más alejada y por tanto llega a Grecia, Macedonia, y en todos esos lugares donde va estableciendo iglesia va tomando gente, va tomando hombres, compañeros suyos. Lucas no está interesado en darnos detalles de todos los ministerios, de todos los hombres. En la Escritura tenemos a Tito y tenemos a Timoteo con detalles precisos del trabajo que estaban haciendo y de algunos otros, pero de estos demás no. Pero sí tenemos, por tanto, la claridad y la certeza de que Pablo no se conforma a ir haciendo su trabajo, sino que va tomando gente. No es únicamente que la gente se convierte, sino que cuando se convierte se establecen iglesias, y no es solamente la intención de establecer iglesias, sino de tomar gente de la iglesia para seguir extendiendo el evangelio. Así que Pablo dice, bueno, aquí tenemos dificultades, hay un intento de matarle, de quitarle la vida, por tanto tiene que cambiar sus planes, y lo que va a hacer es su equipo, su grupo de compañeros, enviarlos en otra dirección para que puedan encontrarse más adelante. Si habéis visto, por ejemplo, cuando los reyes, nuestros reyes,
Bueno, todavía no tenemos la experiencia de los nuevos, pero de los antiguos reyes, cuando tienen que hacer un viaje, nunca hacen todos el viaje juntos. Toman diferentes aviones o diferentes rutas, por si acaso hay alguna dificultad, que el atentado no alcance a todos ellos. Bueno, pues de alguna manera aquí podemos entrever que Pablo está haciendo lo mismo. Hay que seguir con el trabajo. Bueno, si yo tengo dificultades, que el equipo vaya, que me espere, yo me junto, después juntos haremos este trabajo. Mientras tanto, si estáis leyendo Hechos con tranquilidad en vuestras casas, podréis ver la estrategia de Pablo: enviar a unos, a otros, en diferentes direcciones, como ha hecho con Timoteo, dejarle el trabajo en otros lugares. Apolos también ya ha alcanzado otros sitios. Los nombres están apareciendo. Hay que fortalecer la obra, hay que extenderla. No es únicamente decir se han convertido, se reúnen, ya tienen su grupo en cierta ciudad de Berea o de Tesalónica o aquí en Éfeso y ya se ha acabado para vosotros. No, ahora vosotros tenéis que preparar hombres, me los tenéis que dar y los voy a tomar para seguir el ministerio en otros lugares. Animar a seguir la obra. Vosotros mismos, nos dice a las iglesias, y después lo vamos a ver también más adelante, vosotros mismos tomar a ciertas personas para que puedan seguir la obra del Señor, apoyándonos los unos a los otros. Lo que nos está mostrando este pasaje descriptivo es que la unión de todas esas iglesias establecidas, que son independientes, iglesias que aparecen, creyentes que se convierten en diferentes contextos y circunstancias, están trabajando juntas para que el Evangelio se pueda alcanzar en otras o pueda llegar a otras zonas y a otros lugares. ¿Es esta una tarea, en primer lugar, que nosotros deberíamos de adquirir? ¿Estamos aquí simplemente para convertirnos y llenar nuestro espacio de este lugar, el poder completar nuestras sillas en este sitio? ¿O tenemos que tener una visión global y más extensa? ¿Estamos aquí sencillamente para que se vayan convirtiendo gente y se añaden a nuestro pueblo? ¿O tenemos la visión de alcanzar a los que aún están lejos, de poder ir a otros lugares? ¿Podríamos nosotros hacer una lista de hombres y de mujeres, en nuestro caso, que pudieran estar preparados para que vayan extendiendo las buenas nuevas? ¿Está alguno de vuestros nombres preparado para ser inscrito en esta lista de hombres dispuestos para la obra del Señor? ¿Y qué es lo que vosotros pudierais ofrecer como iglesia y como individuos para que la obra del Señor siga adelante? En alguna ocasión hemos dicho que el libro de Hechos no ha terminado porque la obra del Espíritu, el cuerpo de Cristo, todavía tiene que seguir extendiéndose hasta que el Señor Jesucristo venga. Por tanto, cada uno de nosotros tiene una tarea y una responsabilidad para la extensión del Evangelio. Ya sea formar equipo con Pablo y poder estar en esta lista, o sea, orando por estos nombres o colaborando en sus propias iglesias para que la obra del Señor vaya a lugares lejanos. Una descripción, por tanto, que tenemos, una estrategia, una manera de obrar con sabiduría, poder cambiar los planes cuando sean necesarios y las circunstancias impiden o animan a poder hacerlo. Pero hay más detalles, al menos yo he tomado 4 detalles para esta tarde, pero hay más detalles muy importantes. Fijaros el versículo 7, que seguramente en más de una ocasión os habéis encontrado con él. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. Paremos aquí un momento. Reunirse el primer día de la semana. Literalmente, lo que está diciendo aquí, que también lo dice en otro lugar, es el día después del sábado. El día después del séptimo. Ya sabéis que el sábado es el último día de la semana donde se reunía el pueblo judío. Hasta ese momento, de una manera regular, hemos intuido que la iglesia cristiana, los creyentes, cuando se reunían, lo hacían el sábado, el séptimo. Pero ahora Pablo ha decidido reunirse con la iglesia el primer día de la semana. No es, nos dice el texto, nos lo manifiesta la manera en que lo describe Lucas, no es que se reunieron porque Pablo tenía que salir, sino porque era el primer día de la semana. Pablo puede estar con los creyentes en aquel aposento alto y preparar el camino para salir.
principio, por tanto, para nosotros, una descripción que nos da una base para que nosotros podamos gobernarnos en la Iglesia en este siglo, en este día, de la misma manera. Una reunión regular el primer día de la semana. Si nosotros buscamos en otros lugares, en 1 Corintios 16, por ejemplo, podemos ver también en otros pasajes como en los Evangelios, donde el Señor se aparece el primer día de la semana, lo que nos está mostrando es, en primer lugar, que era elegido por la Iglesia, por las razones que podríamos estudiar aparte, que el primer día ahora es el día de la Iglesia, y que la Iglesia se reunía. La necesidad de que guardemos un día y que ese día sea el lunes y que lo distingamos del resto de los días de la semana. Algunos podrán decir, y podréis leer en alguna parte, que nos digan que, bueno, todos los días son para el Señor y que no importa que hagamos distinción de los diferentes días con tal de que tengamos un momento para reunirnos delante del Señor. La descripción que nos hace el libro de Lucas y la manera en que Lucas lo está desarrollando de la Iglesia no es así como algunos quieren pensar, sino que ya desde un principio y en ese primer siglo, en los pocos años después de que el Señor Jesús resucitara y estableciera la Iglesia, los creyentes, en lugar del sábado, ya han elegido el primer día de la semana, el domingo, para reunirse como Iglesia. Y por tanto, nuestra distinción no es que nos reunimos cualquier día de la semana, sino que elegimos el primer día de la semana para reunirnos. Es la necesidad de tener un día diferente de los demás días y la necesidad de reunirnos para poder adorar juntos, en armonía, a los creyentes. Por tanto, tienes que buscar. Si esta manera es la que a nosotros nos gobierna y si es la que te gobierna a ti. Vendrá mañana, que es lunes. El lunes es el segundo día de la semana y tendrás tus tareas y tus responsabilidades, cuidar de ti mismo, cuidar de tu familia, de tu hogar, hacer los trabajos, y el miércoles, jueves, el viernes, el sábado cumplirás con tus mismas tareas, pero en medio de esta semana, en medio de todo este conjunto de días de trabajo y de responsabilidades, ya se está haciendo la descripción de que guardes un día, de que lo separes, de que lo hagas distinto y que te reúnas con el pueblo, que busques reunirte con los hermanos. No es que Pablo lo esté instruyendo, que lo dice en 1 Corintios, que se reúnan los hermanos que el primer día de la semana, con otros detalles que también va a precisar, pero aquí ya podemos ver que es importante para ti, sea quien seas, es importante para ti que busques este día donde el pueblo de Dios se reúne y que busque la comunión con tus hermanos. Damos gracias. Doy gracias al Señor. Si alguno de vosotros tiene una oración regular como persona y como familia, será una gran bendición para tu hogar si haces el esfuerzo de juntar a todos los que están en ese hogar y buscar un tiempo de adoración, el culto familiar, el culto personal que tú puedas tener. Eso ya será una gran bendición. Pero lo que nos está hablando aquí, de lo importante aquí, es que lo hagas también como Iglesia. El domingo por la mañana seguramente te van a surgir un montón de tareas, responsabilidades y preocupaciones. Vale, deja todas esas responsabilidades y todas esas preocupaciones personales y familiares y busca, esfuérzate en reunirte, como nos dice aquí, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Por tanto, es un esfuerzo que tienes que hacer constante. No importa dónde te encuentres, haz el esfuerzo de poder reunirte el primer día de la semana con tus hermanos para cumplir los requisitos que nos trae las Escrituras. Por tanto, lo que es una descripción, vamos a poder ver que después se convierte en una normativa para los creyentes. Aun cuando puedan aparecer otras adversidades y otras dificultades y tendremos que elegir las iglesias en las cavernas, en los subterráneos, en la persecución y tendremos que ver unas excepciones y circunstancias difíciles en la vida, en los lugares que nos podamos encontrar aquí, que no es fácil, los hermanos tienen que huir porque los quieren matar, Pablo tiene que cambiar la ruta porque quieren quitarle la vida, aún así en Troas se reúne
como iglesia con los hermanos, y así ocurrirá en otros lugares. Lo que nos da en tercer lugar esta descripción de Lucas es que se reunían para partir el pan. Esto es lo que vamos a hacer también nosotros después, cuando terminemos nuestro culto, partir el pan, una referencia a los símbolos. No es que se juntaran para el agape, no se juntaban simplemente para comer sus sándwiches, sus bocadillos o hacer una comida de fraternidad, sino que tenía un símbolo que era muy especial y muy principal. En referencia a lo que está representando el pan y el vino para la comunidad cristiana. Recordar a Cristo en primer lugar y anunciar a Cristo en segundo lugar. El capítulo 11 de Primera de Corintios nos va a dar los detalles precisos de cómo se tenía que hacer, cómo lo hacían los hermanos y algunas de las dificultades que habían surgido. Y recordar que ese capítulo está escrito a la iglesia de Corinto, de donde antes habían estado. Por tanto, es una reunión la que estaban teniendo en aquel lugar, en el aposento alto, es una reunión cristocéntrica. Cuando nosotros hablamos del pan y el vino, lo que estamos anunciando es que Cristo ha muerto y de que Cristo va a venir. Por tanto, todo el conjunto es la centralidad de Cristo, de su persona y de su obra. Y podemos estar hablando de ciertos detalles concretos y particulares. No estamos haciendo meramente un ritual. No es algo de que tengamos que repetir como una fórmula mágica, no sabemos para qué. No, es el gozo de la iglesia de poder reunirse como creyentes redimidos para poder compartir la salvación que ha traído Cristo y poder anunciar a otros lo que Cristo también va a hacer. En nuestras vidas como iglesia y en nuestras reuniones dominicales, el primer día de la semana, la iglesia reunida tiene que buscar a Cristo, tiene que sentir a Cristo, tiene que proclamar a Cristo. Pero estas características que vosotros podéis ver aquí, con algunas más en la descripción, no es lo que más destaca, no es lo que podemos ver como algo central y principal. Siempre, constantemente, a lo largo de todo el libro, en estos 20 capítulos que hemos estado viendo en el libro de Hechos, en los 20 de ellos hemos visto algo que es esencial y que Lucas no se cansa de repetir una y otra vez y que nosotros deberíamos de empaparnos en ella. Constantemente nos ha traído la misma idea con diferentes palabras, en diferentes contextos, las circunstancias distintas, con énfasis diferentes también, pero es la centralidad de la palabra. Esto es lo que podemos ver. Cuando están sintiéndose perseguidos y de pronto todos los hermanos se pueden juntar y Pablo quiere despedirse de la iglesia y está organizando sus planes y pueden reunirse el primer domingo, el primer día de la semana, todos ellos, ¿qué buscan? ¿Qué es lo que quieren llenar de espacio? ¿Qué es lo que va a ocupar su tiempo? ¿Dónde van a poner todo su sentido? ¿Dónde van a hacer el mayor esfuerzo? La predicación de la palabra. Así que nos dice, leemos el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Versículo 9, y un joven llamado Eutico que estaba sentado en la ventana rendido por un sueño profundo por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido por el sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces ocurre aquí el milagro, si pudiera ser un milagro, de que Pablo baja y tiene que decirle a todos, cuando lo coge entre sus brazos, no está muerto sino vive. Posiblemente podría estar muerto y resucitó como un milagro, un prodigio, o sencillamente estaba contusionado y volvió otra vez en sí. Pero fijaros aquí lo sorprendente. Este joven se ha caído, el alboroto, fijaros la alarma, se ha caído, se ha matado, porque se ha caído desde lo alto y bueno, no, pues no se ha matado, se ha recuperado, sigamos con la diserción. Sigamos con el discurso, sigamos con el sermón. ¿Qué es lo que nos está mostrando? La importancia del mensaje. No nos va a impedir que este joven que se ha dormido porque se ha cansado a lo largo del mensaje, nos va a interrumpir la tarea. Y sigue con su mensaje hasta terminarlo.
Las palabras que está utilizando en esa larga despedida que va a hacer de los, con los hermanos en ese lugar del primer día de la semana, era en primer lugar, nos dice, la palabra de enseñar. Enseñaba, quizá está haciendo una conferencia, dice, de razonamiento, sería la palabra que estaba en el griego. Una conferencia donde la gente le estaba haciendo pensar. Yo no sé si a vosotros estáis consiguiendo esto y yo estoy haciendo pensar. No es que únicamente me miréis en lo que yo estoy haciendo como si fuera un ritual y esto fuera una pantomima, sino que a la misma vez que yo estoy hablando, vosotros estáis mirando. ¿Es verdad lo que Luis está diciendo? ¿Podemos ver que este es el sentido del pasaje? ¿Lo podemos aplicar de la manera correcta en como Luis lo está enseñando? Enseñar con razonamientos, enseñar haciéndolo razonar que esto es lo que está viéndose en sí. Y Pablo está haciendo estas mismas cosas. No está haciendo una mera homilética de homilía, de enseñar unas instrucciones teóricas, insípidas y frías, sino que está diciendo pensar en lo que yo estoy diciendo. Hermanos que estáis aquí, que ya no, quizás no me vayáis a ver, dice Pablo, pensar en estas cosas, enseñad con razonamiento. Pero dice que a lo largo de todo eso se alargó en su discurso, en su mensaje. Quizá es solo el que está hablando y el que está dirigiendo todas las palabras. Algunos otros pueden ver que había una especie de participación en las palabras que Pablo estaba haciendo. Más adelante, en el versículo 9, nos dice de una disertación. Y entonces se está cambiando el giro de la manera de hablar. Y más adelante nos dice que hablaba largamente es hablar con cierto coloquio, con cierta aplicación y respuesta de lo que Pablo está diciendo. Si no me equivoco, lo que está ocurriendo es que Pablo tiene algo que enseñarles, que seguramente le está enseñando los principios básicos, los fundamentos para la iglesia, en cómo tienen que comportarse y actuar, qué es el fundamento principal de doctrinas en las Escrituras, les está haciendo razonar, les está trayendo la lógica de los pensamientos de Pablo, y con todo ello se está alargando y está haciendo un discurso, un monólogo que lo está trayendo delante de toda la congregación. No va a dejar que lo altere ningún incidente, ningún conflicto, ninguna caída o muerte de personas. Es muy importante lo que tengo que dejar. La disertación se está alargando y aún así continúa porque tiene que dejar todos estos principios, pero no quita de que las personas, los creyentes en aquel lugar, puedan participar en aquel coloquio, haciendo preguntas o trayendo cuestiones. ¿Qué es lo que nos está enseñando esta descripción en estos pocos versículos que tenemos aquí? Un lugar central de la palabra. Hablar, mensaje y coloquio, ya sea un monólogo, ya sea preguntas y respuestas, pero es hablar. Bueno, si yo fuera Pablo y quizá me quisiera despedir de todos vosotros, de toda la congregación en aquella ciudad, porque posiblemente no me quisierais ver más o porque simplemente no vais a poder verme más, bueno, voy a hacer alguna payasada. Os voy a entretener. Voy a hacer un solo con música. Voy a dejar algo que os impacte. ¿Es esto lo que tenemos que buscar? ¿Un entretenimiento? ¿Algo que pueda impactar vuestros instintos? No, lo que Pablo hace es predicar el Evangelio. Siempre la palabra, siempre hablar, traer el mensaje. No quitamos de que pueda haber otras cosas y otras maneras y otra fórmula y otra preparación. Pero fijaros bien que todo lo que nos está describiendo el libro de Hechos y nos está describiendo este momento en particular, como en tantos otros, es la exposición de la palabra. Es hablar, es enseñar, es instruir, es la diserción, es el sermón, es la predicación. Constantemente. Y lo tenemos que mirar, por tanto, como algo que debe ser parte de nuestra vida y de nuestra iglesia. Cuando terminéis, por favor, no vayáis sin expresar la comunión y el amor fraternal los unos por los otros. Preguntaros cómo estáis, daros saludos, daros temas de oración. Tenemos que tener comunión, es muy importante. Por favor, cuando vengáis y después en nuestra última canción, poner todo vuestro corazón en la manera en que cantamos y lo que estamos cantando. Es muy importante la adoración. Y por favor, también cuidar de los niños para que los niños tengan el fundamento también de la palabra. Buscar todos los detalles, todos los elementos que sean parte de nuestra adoración. La oración es muy importante, oración colectiva. Y debemos de orar los unos por los otros y debemos de orar en público. Por tanto, la oración sí, la alabanza.
paz, sí. La comunión y el amor fraternal, sí. Pero palabra, predicación de la palabra, la instrucción, la enseñanza, lo que el Señor nos está diciendo. Hacerlo con el corazón, con la pasión, pero también con el cerebro. Poner todo vuestro pensamiento en lo que se está diciendo. Razonar todo lo que estáis escuchando. No os canséis de escuchar la palabra del Señor. Y no paréis con ningún incidente. Menos mal que estamos en una planta baja y que ninguno se va a caer desde lo alto como le ocurrió a aquel joven. Pero no permitáis que nada os entretenga, que nada os desvíe, que nada se quede a la mitad. Aunque pueda haber otros elementos, lo más importante es la proclamación del Evangelio. Hablar, preguntar, añadir y que la palabra del Señor inunde y llene el corazón. Y después nos dice cómo estuvieron todos llenos de consuelo y de gozo. Y después de haber predicado la palabra y haber expuesto el mensaje, es cuando pudieron tener la participación del pan y del vino. Ante ese sacrificio que manifestamos o que recordamos de la muerte de nuestro Señor Jesús, había palabra. Y después de aquel sacrificio de la palabra, aún continuaríamos con la palabra del Señor. Anunciamos con símbolos la obra del Señor Jesús que hizo en la cruz, pero tenemos que presentar los fundamentos. La historia no nos va a dar muchos detalles de lo que ocurrieron en aquellas iglesias y de lo que ocurrió aquel equipo de obreros, compañeros de Pablo. Él lo va a citar a algunos de ellos en otros lugares, pero es muy importante que lo podamos tener en cuenta en nuestra iglesia, en Ciudad Real, en nuestro lugar concreto, en nuestra manera de trabajar. El Señor, por su gracia, ha permitido que a lo largo de estos 30 y tantos años se establezca aquí un grupo. ¿Quiénes somos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿A qué aspiramos? ¿Qué es lo que queremos abarcar? Queremos abarcar el mundo. ¿Y cómo queremos abarcar el mundo? ¿Cómo queremos alcanzarlo? ¿Cómo queremos extender los brazos? ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Qué vamos a enviar? Vamos a enviar hombres. ¿Y con qué le vamos a preparar? ¿Cuál va a ser su armamento? La palabra del Señor, que vayan y que proclamen el Evangelio. ¿Y qué tienen que anunciar? ¿Cuál es ese mensaje que nosotros como iglesia queremos preparar para enviar hombres por todos los lugares? La centralidad de Cristo, anunciar a Cristo, vivir a Cristo, sentir a Cristo, recordar su muerte y anunciar que Él tiene que venir otra vez. Si tenemos estos elementos, como los vemos aquí, en su manera más básica y más primitiva, si los podemos mantener, tener y fortalecer y extender, estaremos siguiendo la descripción normativa que el libro de Hechos está haciendo. Quiera el Señor que nosotros así estemos actuando en un día como hoy, en un año como este y para el resto de nuestras vidas. A Él sea la gloria. Amén.